¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a la transmisión. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en Arriba del Telón. Abrimos el telón, iniciamos funciones. Estamos retomando la temporada y les damos la bienvenida. Gracias, Armando Rodríguez. Rafa Rivera, Armando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que hayan pasado un excelente fin de año. Aquí les saludamos y sí, vamos a seguir platicando de teatro. Pues arriba el telón y tenemos invitado a Rafa Rivera de Apeiron Teatro, quien nos va a hablar un poco de esta tres obras tres de Hipo Teatral tres, así como los carteles de toros en Exacto. una onda muy loca esta de que eran tres toros tres. Yo nunca la entendí. En realidad es algo que no he sido nunca aficionado a los toros, pero eran tres toros por un boleto o algo así, significaba en la tarola, que aquí son tres microobras o cómo está la onda. No, son tres obras, cada una tiene su función, pero la idea es que pues la gente se anime a ver las tres. Estamos en diferentes momentos, empezamos ya a principios de enero y vamos a continuar hasta marzo con estos tres espectáculos. El primero de ellos, mientras esperábamos, que todavía tiene dos funciones más en el mes de febrero, de Paisajes Interiores, que tiene función el próximo martes, el último martes de enero. Y los últimos dos martes de febrero, y por qué habría de mentir, que tiene funciones todos los martes de marzo en el espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare a las 8:30, de una vez, por tener toda la información junta. Está bien interesante. Correctísimo. Correctísimo, claro que sí. ¿Cuál es el origen de esta idea o de este proyecto, Rafael? Quisiera ver si nos puedes comentar sobre de dónde surge. Claro, nosotros como compañía Peyron Teatro, bueno, pues hacemos teatro de diferentes estilos, ¿no? Tenemos mucha tendencia al teatro de texto, al teatro realista. Hemos hecho varias obras, pues de alguna manera clásicas, algunas obras de escritores contemporáneos, pero también tenemos una como mucha tradición teatral, por decirlo así. Entonces ya hace un tiempo que habíamos empezado a trabajar espectáculos de improvisación diferentes, ¿no? El primero de ellos, de Paisajes Interiores, fue el primero que trabajamos en 2019, Esteban Montes y yo, que queríamos hacer una improvisación que reuniera un poquito algunos de los elementos que nosotros como compañía solemos trabajar, que son el análisis de texto dramático, ¿no? Debido a la herencia riquísima que tenemos de Fernando Martínez Monroy, que fue nuestro fundador y que es el pilar en México de la teoría dramática, después de Luisa Josefina Hernández. Luego, en ese espectáculo, pues somos nosotros dos solitos en escena, el público está alrededor nuestro, y lo que queríamos hacer, en lugar de hacer juegos de ingenio, juegos de agudeza mental, juegos de resolver dificultades que el público le plantea al improvisador, que se vuelve un espectáculo de mucho lucimiento del ingenio del actor. Lo que queríamos hacer era basarnos en situaciones completamente dramáticas, donde el centro estuviera en la situación en sí, no tanto en si el actor fue hábil en reconocer, en resolver una cuestión o lo que sea, sino en el peso que tiene la situación dramática que estamos presentando. Entonces, este espectáculo, que estábamos tan cerquita, pues daba un resultado muy bonito, porque además del drama, la cercanía con el público era muy envolvente. Entonces, se volvía un espectáculo en el que el espectador estaba prácticamente metido en la historia, por decirlo así, porque a 1 metro de distancia ya estábamos ahí interactuando un poquitito, ¿no? Entonces, los estímulos que el público nos da, más que convertirse en un reto para nosotros, se convierten en un pretexto para exponer una cuestión dramática de cierta envergadura, ¿no? El segundo espectáculo, mientras esperábamos, ese es más reciente, ese fue un trabajo que se empezó a hacer después de la pandemia, ¿no? Como de lo primero que hicimos para regresar a trabajar. Esteban Montes dando clases de improvisación, digamos, reunió nuevamente a la compañía y bueno, pues ahí empezamos a trabajar este espectáculo. Este espectáculo tiene una premisa más o menos parecida, ¿no? Pedirle al público que nos diga un objeto y a partir de eso se hace
una construcción, pero en el caso de Mientras Esperábamos, la idea es que la construcción de este objeto que nos propone el público genera ya una corporalidad, genera hasta un cierto tipo de conflicto que está generando y está enmarcado, digamos, en la realidad de una ciudad cotidiana, ¿no? Entonces están todos sentaditos en una parada de autobús, ¿no? Una serie de desconocidos que nunca se han visto. Ahí medio interactúan alguna cosa mientras esperan, pero el espectáculo se centra en ir a hacer un acercamiento íntimo a cada uno de estos personajes. Entonces lo que vemos es cada uno de estos personajes, qué es lo que está viviendo en su realidad cotidiana, más allá del momento mismo de la espera. Entonces cuando volvemos, cada vez que volvemos a la parada de autobús, ya tenemos una dimensión de estas personas, ¿no? Ya sabemos así de, uy, le pasa esto, uy, le está pasando esto otro. Entonces es un espectáculo lindo que lo que provoca, digamos, nos lo ha dicho el público, provoca mucho una sensación de empatía, ¿no? Como ponernos a reflexionar, ¿qué pasa cuando estoy en la parada de autobús? Hay gente a la que yo no he visto, pero como que me viene la idea de, híjole, sí, cierto, todos tienen una historia, todos tienen todo un bagaje ahí humano que con el que están viviendo, que yo no veo ahorita que está aquí sentado, ¿no? Entonces genera un poquitito como esa empatía. Y el tercero de ellos, ¿por qué habría de mentir? Es un espectáculo que sí tiene una intención cómica, pero también con una historia un poquitito más larga. Ahí la dirección es de Francisco Javier Rodríguez, uno de nuestros compañeros y productor de la compañía. La premisa es preguntarle al público por qué miente la gente y nos vamos a burlar a la manera clásica, digamos, de la comedia. Nos vamos a burlar del vicio del mentir, ¿no? Entonces, todo mundo, los personajes que planteamos, cuentan su historia, pero la cuentan de manera un poquito sospechosa. Entonces, más adelante, cuando ya hemos expuesto las tres historias de los tres personajes principales, el público nos ayuda a escoger quién es el que está mintiendo y a partir de esta decisión del público, volvemos a presentar la historia a sabiendas que hay mentiras por parte de uno de estos personajes y sacando a la luz la verdad, ¿no? Entonces, se convierte en un espectáculo, pues, más a la comedia clásica, casi moleriana, digamos, ¿no? Claro. En las obras participan los mismos actores, son diversos elencos y es como para ir abriendo bocas sobre lo que presenta Apeiron Teatro durante 2024. ¿Cómo está la onda? Ajá, el elenco, bueno, pues somos todos los miembros de la compañía. De Paisajes Interiores somos solamente Esteban Montes y yo en escena. Mientras Esperábamos, hay seis personas en escena. Está Esteban Montes alternando a veces funciones. Está Abigail Medina, está Francisco Javier Rodríguez, está Mario Alberto Moreno, Diego Vera, Edgar Palma y Juan Carlos Molina. Ellos están alternando un poquitito funciones en esa obra. Yo estoy en la música, estoy tocando piano, también improvisando junto con mis compañeros. Y en ¿Por qué habría de mentir? Somos solamente tres personas en escena: Francisco Javier Rodríguez, Juan Carlos Molina y yo. Oye, ¿ya descubrieron por qué miente la gente? Nos han dado toda clase de ideas, ¿eh? No tienes idea. La gente siempre dice, ay, pues me han contado que, ¿no? Así de, por quedar bien, me han contado que por no sé qué, así. Casi nadie dice así de yo por tal, ¿no? Todo dice, ah, pues dicen, ¿no? Hay muchas razones. Lo que se vuelve muy, muy bonito de ese espectáculo es que razones para mentir sobran. Sí, no, definitivamente. Me parece súper importante resaltar este asunto de la diferencia entre una improvisación enfocada hacia la historia y otra improvisación enfocada hacia las habilidades del actor, porque siempre me ha parecido que estos concursos de improvisaciones y demás, bueno, yo en mi formación como actor, la parte de la improvisación la utilizábamos como una herramienta, no como una disciplina aparte, ¿no? Y se ha generado a lo largo de la historia o los tiempos recientes, hasta cierto punto se generó esta tendencia a utilizar la improvisación como una disciplina completamente formada o aparte.
como a demostrar habilidad, como a ver quién es más chico. Me gustaría como reforzar esta parte. Sí, exactamente. La improvisación deportiva, de hecho, así se juega, así se llama, de hecho, muchas veces, ¿no? Hay espectáculos bien padres, muy divertidos, efectivamente, que plantean retos pequeñitos, ¿no? Así de, hazme una improvisación donde cada intervención de los actores vaya en orden alfabético, o hazme una improvisación contada en 1 minuto en sentido inverso, ¿no? Empieza por el final, hazme una improvisación. Todo ese tipo de retos se vuelven muy de mucha agilidad mental, sobre todo, ¿no? Y hay una cosa de esto que efectivamente se vuelve muy divertido. Estando en los espectáculos de match, efectivamente la gente se prende como si estuviera en el fútbol, ¿eh? Así de apoyando a su equipo, celebrando así el ingenio y todo esto. Sin embargo, pues nuestra apuesta es más hacia la construcción dramática, más que a ese tipo de emoción efervescente, entretenida, digámoslo así, como una diversión, un pasatiempo, tal cual como el fútbol. Es decir, no es que vaya a salir yo así, henchido de realidad humana de un espectáculo así. Salgo muy divertido, salgo muy entretenido, me he reído mucho. Pero nosotros lo que queremos hacer es efectivamente llegar a esta vena Claro. que tiene el teatro propiamente, ¿no? Que es llegar a la esencia de lo humano, a la esencia del conflicto, del drama de lo humano, a la esencia de por qué nos pasan estas cosas y cómo de alguna manera, a pesar de que esta historia le está sucediendo a lo mejor a estos dos personajes, yo me puedo ver reflejado en ella y decir, ah, yo entiendo esa emoción, entiendo ese dolor, entiendo esa alegría, entiendo esa decepción, entiendo esa ternura. Y entonces generar una diversidad de emociones, una gran gama de vivencias de lo humano a partir de la improvisación. Se vuelve muy bonito porque la gente a veces duda, como también, bueno, ahí en espectáculos de impro deportiva, no hay manera de pensar que eso está diseñado, pero acá la gente se lo piensa mucho. La gente piensa así de, esa historia como que me parece que ya está construida porque la llevan tan bien, la narran tan bien, nos llevan tan bien a Claro. los lugares, que pareciera que eso ya, o sea, eso está ensayadísimo, ¿no? Pues no, ni siquiera como en Comedia del Arte, que ves que existía la escaleta, ¿no? El canovacho en el que la gente decía, bueno, aquí entran, se saludan, después tienen un conflicto, se golpean, luego se reconcilian y luego se van felices, ¿no? Así, ya, sobre eso jugamos lo que sea, pero ya sabemos qué es lo que tiene que pasar. Acá ni siquiera hay eso. Acá ni siquiera hay eso. Nos lanzamos a la escena con el estímulo del público a construir lo que allí mismo suceda. Entonces se vuelve muy, muy bonito, muy vivo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces los actores van construyendo la historia, van narrando la historia a partir de qué base o hay algo que nos ancle, o sea, por ejemplo, los que están esperando en el autobús, ¿conocen la historia de su personaje o no? ¿O ahí la desarrollan o cómo está la onda? Al principio, mientras esperábamos, la gente está, bueno, salen pues los actores, así de piden al público, dígame dos objetos, dígame dos objetos, dígame dos objetos, y hay un pequeño momentito de construcción de personaje, de exploración, que hace cada uno de los actores sobre estos dos objetos que el público ya le dio. Que cada actor, digamos, va a pasar a escena dos veces, una como protagónico, digamos, y otra como personaje que le genera conflicto a otro de los compañeros, pero con la construcción de este objeto, de este personaje. Y ahí, digamos, pues las situaciones que se puedan generar. En De Paisajes Interiores lo vamos haciendo historia por historia. Hacemos 6 historias en total, cortitas, dos monólogos y cuatro historias en dueto, Esteban y yo. Eso es lo único que está definido. Pasamos, le preguntamos al público, dígame un objeto, me lo dice, pero en ese caso el objeto no sirve necesariamente para hacer una construcción corporal. A veces en ese espectáculo el objeto funciona como metáfora, el objeto funciona como detonante, a veces funciona, sí, a lo mejor para construir una cuestión, ¿no? En una improvisación nos sugirieron un ala de mariquita rota.
Y entonces, en lugar de ir al insecto que está dañado, lo que decidimos hacer fue una historia que, de hecho, ya cuando la terminamos, se nos figuraba un poco el final de Oscar Wilde, ¿no? Un escritor, un poeta que comete una indiscreción y zas, acaba en la cárcel, ¿no? Y entonces, ¿cómo se destroza su vida? Entonces, el objeto ahí nos ayuda como para hacer una serie de cosas, pero en de paisajes interiores, lo que queremos hacer es acabar de exponer un tema que se hila a partir de todas estas historias. Estas historias pueden ir a cualquier universo, ¿no? Pueden ir al presente, pueden ir al pasado, pueden ir a un bosque fantástico, una vez nos tocó hacer, pueden ir a una cuestión clásica, ¿no? Un rey en toda regla medieval o una cuestión ahí medio oriental, ¿no? Hay mucha versatilidad en ese sentido, pero lo que se vuelve interesante de ese espectáculo es precisamente este hilo temático que va emergiendo poquito a poquito a partir de las historias. Y es hermoso que eso va sucediendo, de que el público nos dice el objeto y entonces va generándose ahí. Entonces hay una cosa, el espectáculo tiene un subtítulo que le puso Esteban que me parece muy bonito: Alquimia escénica para dos actores y múltiples objetos. Porque lo que va sucediendo ahí es una cosa ahí como medio mágica, de que la gente dice así de, ay, esa historia que acaban de hacer me recuerda a una cosa que me acaba de pasar, ¿no? Así de, oye, esa otra historia que hicieron me la acaban de contar, o sea, mi amiga de la oficina me dijo una cosa muy parecida a eso que ustedes acaban de hacer. Entonces, como que esta cercanía genera como una conexión ahí, subconsciente, ahí junguiana, no lo sé, que nos permite un poquito como llegar a esta esencia, digamos, de lo que está sucediendo entre todos. Y porque habría de mentir, bueno, pues es tal cual como comentábamos, ¿no? Así, ¿por qué miente la gente? Y órale, a partir de eso empezar a generar una historia, ¿no? Está re suave, perdón, intervendré. Maravilloso, mira, precisamente... Perdón, adelante, hermano. Quería nada más hacer una pregunta acerca de específicamente este asunto de cómo se van generando las historias, porque en sí el teatro siempre decimos que cada función es diferente. Y en este caso me imagino que es todavía más evidente que cada función es distinta y que tenemos infinidad de posibilidades. ¿Cuál es la más rara o la que se te ha hecho más extraña que te ha tocado interpretar en este caso? Que a mí me haya tocado interpretar, mira, una de las más raras efectivamente fue justo esa de la que nos llevó al bosque encantado, porque nos propusieron una llave mágica. Normalmente la gente propone objetos pues mucho más cotidianos, ¿no? Así de una bolsa, un zapato, no lo sé, ¿no? En esa ocasión nos propusieron una llave mágica y eso nos llevó a un universo de hadas y de seres mitológicos, pero era lindo porque ya en ese momento la función estaba muy avanzada, el tema prácticamente estaba muy definido, entonces llevar la llave mágica al tema fue literal como de abrir la puerta, ¿no? Fue muy, muy sencillo. Entonces fue una cosa muy, muy, muy sorprendente, digamos, incluso para nosotros, porque parecía que la historia nos iba a sacar por completo del universo que estábamos construyendo, y al contrario, ¿no? Nos dio una riqueza y nos aportó un montón. Y mientras esperábamos, no me sucedió a mí, le sucedió a un compañero, le sugirieron el retrato de Churchill. Así tal cual le dijeron, el retrato de Churchill. Y esto llevó a nuestro compañero a... Como ahí estábamos en un universo de cotidianidad, siglo XXI, Ciudad de México, a veces hasta sale el barrio, ¿no? Dicen, estamos esperando aquí en San Ángel, ¿no? Hasta sale el barrio. Entonces, el retrato de Churchill, pues no puede ser el retrato histórico, no podemos ir al momento histórico porque la realidad está anclada en esta cotidianidad. Entonces, el compañero [S2] Claro. [S1] Construyó un señor de un carácter muy parecido al de Churchill, ¿no? Así como muy adusto, muy serio, que bebía y no sé cuánto. Y entonces ahí estuvo retratado Churchill, ¿no? De manera que funcionara en el formato. Fue muy interesante ese tipo de estímulos.
Está silenciado, Está Roberto. genial. Digo, está genial. Yo creo que tienen que tener muchos referentes históricos, culturales, del barrio, de lo macro, de lo micro, porque, pues sí, crear estas historias me recuerda un poco a unos dados que venden por ahí, que tienen caritas, ¿no? Entonces tiras el dado y vas creando la historia en función del dado y pues se vuelve fascinante todo lo que está relatando, pero además de todo irlo actuando, irlo poniendo en escena, creo que lo vuelve más fascinante y en ese sentido llegan a lo humano, pero a mí me interesa también la otra parte, la del Rafa músico. ¿Cómo es que le entras a la onda musical desde estas historias, ¿no? Tienes que cambiar también las rolas, ¿no? Como que tienes que ir como jazzista, ¿no? Ir improvisando y creando una onda nueva cada que empieza una obra. ¿Cómo está la cosa? Cada improvisación, sí. Pues fue es la primera vez, de hecho, que a mí me toca improvisar en escena música, ¿no? Entonces también para mí fue un gran exploración, un gran descubrimiento. Lo que hemos encontrado para este tipo de historias que funciona muy bien es un lenguaje como de música más contemporánea, ¿no? Más hacia, compositores más actuales, Ligeti, Chelsea, cosas de este tipo. Que tienen un lenguaje más abstracto y que por lo mismo se vuelven muy dúctiles, muy fáciles de transformar, de convertir en cosas completamente distintas. Entonces, lo que se vuelve muy, muy interesante en mientras esperábamos es que yo estoy improvisando junto con los actores. Entonces, de un estímulo mínimo, porque pues yo lo veo cómo empieza y pues me clavo en el instrumento, ¿no? Ya así, todo lo demás es estarnos escuchando. De un estímulo que veo en el actor, a veces la corporalidad, a veces la actitud física, el lugar en donde se para en el escenario, ¿no? Hay veces que es muy evidente que si te paras muy al frente es porque vas a echar una cosa acá como grandota, ¿no? Si te vas muy atrás es porque traes un tema ahí de como muy retraído, no lo sé, hay como todo un lenguaje ahí corporal. Todos esos estímulos, de alguna manera, pues yo los empiezo a traducir en el instrumento y lo que me comentan los actores, que me parece muy hermoso, es que nos estamos retroalimentando en realidad. O sea, yo los estoy escuchando, les devuelvo en sonido alguna cosa y ellos me devuelven en historia algo que yo digo así, pues creo que hay que irnos por acá. Y entonces la construcción en realidad está sucediendo entre los dos que están interactuando y yo que estoy en el piano. Parece mentira, pero de alguna manera cosas que suceden en el piano dan giros a la historia, ¿no? Eso se vuelve, a mí me resulta muy mágico, muy, muy interesante cómo ellos relacionan un poquitito, cómo ellos reaccionan, ellos como si yo no supiera cómo, ¿no? Cómo ellos reaccionan a la música, ¿no? Órale, pues está re suave. Entonces, bueno, ¿dónde es? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque estamos a punto de darle la bienvenida a Claudia Alcalá, que ya está por ahí entrando. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque nos dejas más ganas de ir a personarnos en estas improvisaciones, las tres a lo mejor, ¿no? Claro que sí. ¿Cuándo, cómo, dónde? Todavía quedan funciones de las tres. Por ahorita la próxima es el martes 30 de enero a las 8:30 en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare con paisajes interiores. Después de eso nos vamos al jueves 1 y 8 de febrero, que son las últimas dos funciones de Mientras Esperábamos, y luego todos los martes de marzo, a las 8:30 siempre, Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, va a estar ¿Por qué habría de mentir? Está un poquito confusa la agenda porque cuál es cuál, etcétera, etcétera. Todavía quedan los tres espectáculos, todavía se pueden ver los tres. Pueden contactarnos en redes sociales. Estamos en Facebook como @apeironteatro, en Instagram como @apeironteatroac. En X estamos como @apeiron-teatro y en TikTok estamos como @apeironteatro. Ahí está, constantemente estamos rectificando la información para que nadie se confunda, para que nadie se haga bolas. Todavía tenemos por ahí algunos abonos para la gente que quiera ver las tres funciones. Nos daría muchísimo gusto que la gente vea los tres espectáculos y vea un poquitito
las tres propuestas de improvisación, aunque parecía que estamos partiendo de premisas muy similares, cada espectáculo tiene un resultado escénico y emocional completamente distinto. Y bueno, pues nos vemos en el teatro. Sí, dense su vuelta, nos daría muchísimo gusto tenerlos por ahí. El espacio es pequeñito, el espacio Urgente 2, son 30 personas, entonces es un teatro de cámara muy íntimo, de mucha cercanía. Entonces, pues nos encantará tenerlos por ahí. Extraordinario, y es algo que yo llamaría algo como jazz actuado, y me parece sensacional, ¿no? Exactamente, sí, pues ahí los esperamos, y bueno, pues sigan pendientes de lo que estamos haciendo en Apeiron Teatro, ¿no? Tenemos también nuestro foro, el foro Fernando Martínez Monroy, ahí en la colonia Bertis Narvarte. Ahí dentro de muy poco retomaremos In Memoriam, el zoológico, que fue la última dirección que dejó el maestro Fernando Martínez Monroy hecha, y con la de la mano de Esteban Montes, actual director de la compañía, pues está llevando a cabo el remontaje de esta obra. Ya el año pasado tuvimos una temporada, estamos a punto de volver, entonces bueno, pues estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Pues ya estaremos aquí platicando sobre estas nuevas actividades de Apeiron Teatro, y pues abrimos, parece que abrimos juego con estas buenas obras, ¿no? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Armando. Muchas gracias, Rafael, y quiero mandarle un abrazo fuerte a Esteban. Estuvimos juntos en un corto hace algún tiempo, no sé si se acuerda de mí, pero ahí le dices, ¿no?, que le mando un fuerte abrazo. Con todo gusto, claro que sí, yo le digo, y bueno, pues nos vemos muy pronto ahí en el Foro Shakespeare. Nos vemos, Rafa, gracias, hasta pronto.